Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita, siempre es un saludo particular a todos ustedes que nos escuchan a través de nuestra frecuencia. Pues ya iniciamos con carácter universitario. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales rindió un merecido homenaje póstumo a Arnaldo Córdoba, un nicolaita que se distinguió por el espíritu nacionalista con raíces literarias y pensamiento de Vasco de Quiroga, Hidalgo, Morelos y Ocampo. Esto es lo que ocurrió en la facultad, en el patio de esta majestuosa facultad. Con la presencia de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, la Casa de Hidalgo realizó un homenaje póstumo en honor al distinguido nicolaita Arnaldo Córdoba. Durante su intervención, el rector universitario Jaime Hernández Díaz lo calificó como un personaje crítico, quien siempre estuvo a favor de un sindicalismo democrático y una sociedad más libre y justa. A su vez, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, se refirió al homenajeado como uno de los grandes nicolaitas contemporáneos, mientras que hizo entrega del reconocimiento que la institución a su cargo hizo a Arnaldo Córdoba por sus aportaciones a la teoría política e histórica, así como su contribución a un Estado democrático, mismo que fue recibido por su hijo Lorenzo Córdoba. Por su parte, el consejero presidente del INE reconoció en su padre a un distinguido nicolaita y aseveró que entender las elecciones de 2018 como un juego del todo o nada sería traicionar la mejora de la generación ideológica democrática del homenajeado. Por otra parte, la Casa de Hidalgo entregó al periódico El Universal un reconocimiento por 100 años de fundación. 100 años del Universal. Dentro del encuentro de periodismo digital, el rector nicolaita Medardo Serna González, a nombre de la Universidad Michoacana, hizo entrega de un reconocimiento al periódico El Universal con motivo de sus 100 años de labor periodística informativa en beneficio de la sociedad mexicana, el cual fue recibido por Francisco Nassif Luna, director de Estrategia e Innovación Digital. En este contexto, Serna González manifestó que en sus 100 años de existencia, este medio se ha consolidado como un referente en la vida social y política del país. Aseveró que México necesita medios de comunicación fuertes y comprometidos para consolidar su democracia. Aquí en la Universidad Michoacana se llevó a cabo el encuentro de periodismo digital. Es una época donde ha cambiado la forma de hacer periodismo. Ustedes lo han visto, les consta, del periodismo de hace unos años al actual. Esto es en el uso de medios digitales que deben ser utilizados con respeto. Por primera ocasión en el país se realiza un evento de esta trascendencia, mencionó el director de la Facultad de Letras, José Antonio Fraga Villicaña, durante la inauguración del Encuentro de Periodismo Digital, que tuvo como sede el Centro Cultural Universitario. Al hacer uso de la voz, el rector Medardo Serna González mencionó que sin un periodismo responsable, que tenga en cuenta su alcance, su papel, no vamos a avanzar en la consolidación democrática. En México y el mundo hay una oleada de odio, intolerancia, que es preocupante, que es un llamado a la reflexión de lo que podemos hacer, donde el ciberespacio lo permite desde el anonimato. Si tenemos necesariamente que trabajar todos juntos para desterrar la violencia verbal, para desterrar el odio que divide, que separa, que segrega, que daña, que destruye. Es todo lo contrario a lo que necesitamos. Julieta López Bautista, representante del gobernador Silvano Aureoles Conejo, mencionó que es necesario defender la libertad de expresión ligada al respeto a los derechos de los demás y debe ser premisa irrenunciable para el comunicador, porque informar debe ser el acto mediante el cual nos definimos ante el mundo y conocemos al otro. Esto es un ejercicio de empatía y veracidad. Gabino Alzate, coordinador del evento, dijo que en la actualidad cualquier ciudadano puede generar noticias en el ciberespacio, por lo que es importante reflexionar con los profesionales y académicos que son especialistas en la experiencia en el quehacer informativo en temas como seguridad digital, innovación, tendencias actuales, periodismo de datos, fotoperiodismo, veracidad y redes sociales, temas analizados durante el encuentro de periodismo digital.
Generar el análisis y el desarrollo del pensamiento crítico, la esencia del sentido humanista de la universidad. Se realizó el cuarto Encuentro Nacional Interuniversitario de Investigación Humanística. Aquí los detalles. La educación debe ser uno de nuestros mayores propósitos, así lo enfatizó el rector Nicolaita Medardo Serna González al arrancar el cuarto Encuentro Nacional Interuniversitario de Investigación Humanística. Asimismo, hizo una invitación a la comunidad universitaria y población en general a sumarse a las actividades con motivo del centenario de la Casa de Hidalgo. En representación de los directores del área de humanidades, Sotsuki Heredia Pacheco, directora de la Facultad de Historia, consideró que este tipo de encuentros permiten la vinculación de alumnos y profesores de distintas licenciaturas de esta casa de estudios. Por su parte, Miguel Ángel Villa Álvarez, director de la Facultad Popular de Bellas Artes, expuso que el encuentro servirá para generar el análisis y desarrollo del pensamiento crítico, esencia del sentido humanista de la Universidad Michoacana. El Laboratorio de Hidráulica de la Máxima Casa de Estudios del Estado cuenta con modelos demostrativos que permiten al alumnado afianzar sus conocimientos. Entre ellos, una instalación empleada en la enseñanza de la hidráulica para simular un canal de flujo lento, así como modelos para la enseñanza de fenómenos particulares de la hidráulica. De igual forma, cuenta con modelos físicos, como un canal largo para estudios de oleaje y efectos del mismo, con una longitud de 52 metros, así como un modelo de descarga marítima y el modelo para simulación de ruptura de bordos en una laguna junto a una central geotermoeléctrica. Todo ello con el objetivo de apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Casa de Hidalgo. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer esta breve pausa y tenemos mucha más información, tenemos agenda cultural, entrevista, aquí lo esperamos. El Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Michoacana inició sus actividades con fines didácticos en 1978 y desde esa fecha se han venido impartiendo sistemáticamente programas de prácticas vinculados a los planes de estudio, los cuales se han ido modificando a lo largo del tiempo. Su origen tuvo relación con el primer Foro Nacional sobre la Utilización de los Laboratorios de Hidráulica y Mecánica de Fluidos en la Enseñanza, cuya actividad fue organizada en ese mismo año entre la Casa de Hidalgo y la Asociación Mexicana de Hidráulica. Derivado de estos trabajos, se consideró conveniente la creación de un organismo específico en la materia, a cuyo espacio universitario se le asignó el nombre del ingeniero David Hernández Huéramo, quien estudió la licenciatura en Ingeniería Civil e impartió hasta 18 cátedras distintas en el área de hidráulica, donde además fue director de la facultad y jefe del Departamento de Hidráulica por más de 8 años. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bien, pues es el titular del Centro Nicolaita de Estudios sobre los Pueblos Originarios, CENESPO, Amaruk Lucas Hernández, que nos da los pormenores del Diplomado de Historia, Teoría y Práctica de los Consejos de Gobierno Comunal. Esto se realizará a partir del 7 de octubre. Vayamos directamente con su titular, con Amaruk Lucas. Esto es lo que dice. El diplomado de esta vez será llamado Historia, Teoría y Práctica de los Consejos de Gobierno Comunal, Alcances, Estancamientos, Retrocesos y Avances.
y voy a hacer una pequeña lectura. El autogobierno de los pueblos indígenas es un reclamo histórico de justicia social. En México, la resistencia y lucha por más de 500 años de los pueblos originarios exigen revertir el añejo proceso de inequidad, discriminación, marginación y exclusión que históricamente padece. Política aún más rapaz con el sistema neoliberal. La actual clase en el poder hereda los viejos moldes de dominación colonial, persiste en la estrategia de imponer una cultura ajena a la cosmovisión indígena y continúa con el saqueo incesante de las riquezas naturales que aún permanecen en poder de las culturas ancestrales. En la sección de Nicolaita Distinguido, les quiero presentar a continuación a Lilia Medrano Camacho. Ella es una egresada de la licenciatura en enfermería y obtuvo el Premio Nacional de Excelencia por parte de Ceneval. Vayamos con ella y su testimonio. Mi nombre es Lilia Medrano Camacho, tengo 24 años y soy egresada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estoy aquí porque fui una de las seleccionadas para recibir el premio de excelencia de Ceneval por haber tenido un desempeño sobresaliente en todas las áreas que el examen califica. Este premio pues significa para mí una gran satisfacción y creo que lo considero como una recompensa por todo el esfuerzo que he puesto en mis estudios y por el que puse para realizar el examen. El examen Ceneval para el área de enfermería está dividido en cuatro áreas que son las que evalúa el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención, la gestión de administración y el área de investigación. Los que reciben este premio de excelencia en Ceneval es porque su desempeño fue sobresaliente en todas las áreas que Ceneval evalúa. Pues yo creo que igual la misma felicidad que significó para mí y pues como lo digo es un como una recompensa por todo el esfuerzo que dedicamos al realizar mi carrera y pues como consecuencia el examen Ceneval también pues me abre las puertas para poder yo titularme. Pues les recomiendo que si la profesión que ellos escogieron es la que verdaderamente les gusta y los llena también como personas, pues que sigan adelante y que no renuncien al sueño que ellos tengan y que puedan lograr sus objetivos. Me compromete a seguir estudiando, a seguir preparándome y pues me doy cuenta que tarde o temprano llegan cosas buenas por todo el esfuerzo que tú pones y pues eso es a lo que me inspira, a seguir preparándome académicamente. Mi nombre es Lilia Medrano Camacho, soy egresada de la Facultad de Enfermería y soy orgullosamente nicolaita. La próxima semana se realizará el Congreso Internacional sobre Etnicidad, Raza y Pueblos Indígenas. Aquí participan representantes de 30 países y la doctora Judith López Peñalosa de la Facultad de Psicología, quien nos da a conocer los objetivos y los alcances del mismo. Desde una perspectiva muy novedosa, donde se debaten diferentes aspectos de vanguardia en nuestras diferentes disciplinas, porque no solamente trabajamos temas de historia o de psicología, sino vemos cuestiones de muy diversas disciplinas, tratamos de hacer estudios transdisciplinares o multidisciplinarios que nos abran al contacto con otras comunidades, con otras realidades y también con el activismo. Esto es importante porque no solamente damos lugar al mundo académico, sino también a aquellos personajes, aquellos activistas, compañeros que están luchando por cambiar las realidades de discriminación en diferentes países. Con el apoyo de la Facultad de Arquitectura se presentó el historiador Víctor Gayol. Él es del Colegio Nacional y él urgió
a la necesidad de incorporar nuevas fuentes de la investigación, no solo como restauración de sitios y monumentos históricos, sino en la arquitectura en general. A la par de este evento se presentó el libro Lo Binario, Femenino, Masculino. El texto pretende poner en tela de juicio a los atributos de género expresados en la arquitectura, haciendo comparativos los espacios arquitectónicos antiguos. Pues esto es lo que ocurrió con un integrante del Colegio Nacional. En otro tema, se encuentra abierta ya la convocatoria de RENESID para la propuesta de apoyo en la investigación científica. Aquí la información. Se encuentra abierta la convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2018, que tiene por objetivo incentivar a nivel nacional la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados a través del otorgamiento de estímulos complementarios que permitan la maduración tecnológica de los proyectos apoyados. Las propuestas podrán ser presentadas bajo tres modalidades: innovación tecnológica para las micro, pequeña y medianas empresas, innovación tecnológica para las grandes empresas y proyectos en red orientados a la innovación. Los interesados en participar podrán contar con asesoría y apoyo institucional en la coordinación de la investigación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tome en cuenta todas estas actividades que le invita mi compañera Yuri Servín. Vamos a hacer esta pausa. Regresamos. Esta semana de octubre, la universidad, a través de sus diferentes dependencias, ha preparado una serie de eventos para que asista con toda su familia. Comenzamos el día 3 de octubre. Dentro del programa Nicolaitas en Concierto, el Cuarteto de Jazz se presentará a las 5 de la tarde en la Facultad de Historia. El miércoles 4 toca el turno al Dueto Sacán, que están en la Facultad de Filosofía a las 6 de la tarde. Y el viernes 6, Custacua amenizará a la comunidad de la Facultad de Ingeniería Eléctrica a las 12 horas. Mientras tanto, el Centro Cultural Universitario tiene abierta la exposición colectiva de arte plumario titulado Muralistas y Pintores Mexicanos, 40 obras de cuadros clásicos de los grandes artistas del siglo XX. El exconvento de Tiripetío tiene abierta la convocatoria para participar en el cuarto Salón de Invierno, a partir del 29 de septiembre y hasta el 25 de noviembre. Este evento acogerá la expresión artística del estado de Michoacán, donde se propone dar a conocer y difundir la producción artística del ambiente local, estatal y nacional. Además, continúa abierta Destinos Alternas, una obra colectiva donde 9 artistas presentan grabado y pintura, fragmentos de memoria de Oscar Daniel Chávez Hernández y Shirangua del maestro Jerónimo Mateo. Así llegamos al final de esta agenda cultural. Les recuerdo que todos los eventos que realiza la Casa de Hidalgo tienen una entrada totalmente gratuita. Yo soy Yuri Servín y hasta la próxima Agenda Cultural. El programa PERAF, que pertenece a la Coordinación de la Investigación Científica, es un proyecto donde estudiantes de licenciatura pueden realizar su servicio social con el fin de ser los tutores. Esto es entre los niños que tienen entre 10 y 12 años. Vamos a escuchar a 3 de estos participantes. El programa PERAG de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del biólogo José Fernando Rodríguez, es un programa de tutoría para menores de 10 a 12 años, en el cual nos enfocamos en darles valores, fomentar la autoestima y la asertividad por medio de mentoría por jóvenes de licenciatura, los cuales buscan liberar su servicio social. Nosotros nos enfocamos en trabajar cada mes una temática diferente, incluidas visitas a diferentes
temáticas, como podría ser parques, centros recreativos, museos, todo lo que concerniente a nivel cultural. El año pasado estuve como tutora en el programa PERAJ. Dayana, que fue mi amiga, llegó de la escuela Enrique García Gallegos y ella venía con un poquito de rebeldía e hiperactividad. Juntos en PERAJ trabajamos realizando actividades muy divertidas, paseos, manualidades, etcétera, para fomentar en ella la confianza con nosotros y así poder ayudarla. Cuando Dayana salió, salió diferente, muy cambiada. La experiencia en PERAJ es muy divertida porque trabajamos con muchos niños que nos enseñan muchas cosas a cada uno de nosotros como servidores. Ahora estoy como coordinadora del programa y estamos trabajando las tres juntas para poder sacar adelante otros niños que traen un poquito de problemas. Si a ti como alumno o egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo te interesa liberar tu servicio social, te estamos esperando. Está abierta la convocatoria y la puedes hacer a través de la página www.sic.umich.mx y ahí haces tu registro y posteriormente nos comunicaremos contigo para hacer tus evaluaciones. Llegamos a esta sección gustada 100 años, 100 momentos y es Israel Hernández que nos platica en esta ocasión de la reforma del artículo 3º constitucional, el cual estaba basado en los principios de la ciencia. Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. Con este antecedente, la reforma del artículo 3º constitucional que declaró socialista la educación contraria al fanatismo y perjuicios basados en los principios de la ciencia, dio mayor fuerza a las luchas de los universitarios michoacanos, que ahora, de manera más franca, pidieron la adecuación de la ley orgánica y la organización interna de su casa de estudios, con los mandatos de la Constitución. Las proclamas de una universidad socialista se hicieron más frecuentes a partir de 1932, publicaciones como Diferente, revista de cultura proletaria dirigida por los estudiantes Natalio Vázquez Payares y Alejandro Rabago, plantearon claramente la participación de los estudiantes en la gran transformación del mundo, lo que ocurriría cuando se den íntegramente al proletariado, cuando se conviertan en técnicos de la revolución social que ayude a la construcción de la nueva sociedad, que eliminara las clases y reformara el nuevo ciudadano, el trabajador libre de la patria universal. Hasta aquí nuestra sección del día de hoy, hasta la próxima. Antes de poner punto final, queremos felicitar a Magdalena Vargas García. Ella recibió la distinción empresarial a la Inclusión 2017, otorgado por el Movimiento Congruencia, por su proyecto de cafetería para personas con discapacidad. Esto en la categoría de inclusión en la cadena de valor. Felicidades a ella. Y hablando de felicitaciones, también quiero mandar de manera muy especial a dos personas que justo cumplen años el mismo día. Es Gustavo Sánchez y Tonatiuh Sánchez. Son dos queridos amigos de este programa, Gustavo, un extraordinario productor, el cual tenemos mucho cariño y respeto en este programa por él. Y desde luego, hay un saludo muy especial a una niña que nos ve, nos sigue en redes sociales y nos ve a través de esta pantalla. Ella es Lorena Sánchez Carvajal, es una niña hermosa e inteligente. Muchas felicidades a todos ustedes. Yo me quiero despedir a nombre de cada uno de mis compañeros de TV Nicolaita. Los esperamos la próxima semana. Soy Areri Sánchez. Gracias. Hasta pronto.